paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, alegraos siempre en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo. ¿Está allí? Ok. Ya.
Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernaldita, abriendo puertas para Cristo. Hoy tenemos una intención especial, cumpleaños de Francisco Paredes. Dios lo bendiga. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado grave y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos en Cristo, el mundo va en busca de la alegría, pero no todos la alcanzan de igual manera. A muchas personas les resulta muy difícil creer que el cristianismo es fuente de alegría. La liturgia de hoy nos exhorta a estar alegres, porque el Señor está cerca, ya viene. Expresemos nuestra alegría cristiana celebrando con júbilo esta Eucaristía. La Santa Misa será presidida por el Monseñor Padre Willy Peña. Favor ponerse de pie para recibirlo junto con los ministros. Santo. Amén. El Dios de la vida que nos trae la esperanza y la alegría de vivir esté con ustedes. Hermanas y hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que con tu vida nos ofreces una nueva razón de la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el fundamento de nuestra esperanza y de nuestro gozo de vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino que alfombra nuestro caminar hacia el Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura del profeta de Sofonías. El canto jubiloso del profeta Sofonías anuncia la restauración de Jerusalén. El profeta ve a Jerusalén libre de su condenación. Escuchemos. Lectura de la profecía de Sofonías. Alégrate, hija de Sión. Grita de gozo, Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcas. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador, se alegra y goza contigo, te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo, como en día de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Él es mi Dios y mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Jubilosos, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Proclamad que su nombre es excelso. Proclamad que su nombre es excelso. Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Santo de Israel.
anunciadas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Gritad jubilosos. La segunda lectura es la de la carta de San Pablo a los Filipenses. La exhortación de San Pablo a los Filipenses nos permite continuar celebrando una liturgia alegre. El cristiano vive la alegría de un mundo nuevo. La certeza de la venida del Señor debe quitarnos toda inquietud. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. San Lucas nos transmite las normas de conducta de San Juan Bautista, presentada para recibir la inmensa alegría del perdón y las promesas mesiánicas. Para encontrarse con Jesús no hace falta huir del trabajo ni de la vida diaria. La alegría cristiana consiste en compartir con el prójimo lo que hemos recibido. Hermanos, ahora les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, aleluya. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Quédate en tu corazón y en tu labio para que salga la vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo,
la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudía a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobre más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtese con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Quemará el trigo, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo de Adviento, la Iglesia nos propone un tema muy fascinante, especialmente para el hombre de hoy, que es el tema de la alegría. La semana pasada, la Iglesia, en este caminar del Adviento, que por cierto es un tiempo bastante corto comparado, por ejemplo, con la Cuaresma, ya prácticamente estamos a una semana y pico del día de Navidad, y son momentos que la Iglesia nos pone para prepararnos a. Y yo pues vuelvo a repetir, tenemos que tener cuidado especialmente en este tiempo, porque nosotros no estamos en Navidad. O sea, de hecho, si viviéramos nuestra vida de acuerdo a la Iglesia, estamos en tiempo de Adviento. Uno dice, no, en tiempo de Navidad. Para nosotros la Navidad no ha comenzado. Estamos preparando el tiempo de Navidad. Pero no vamos a ser más papistas que el Papa y hablamos del tiempo de Navidad. Pero no es correcto. Correcto, yo no puedo hablar de una cosa que no he empezado todavía. Y este tiempo es para cuando lleguemos a ese día, le demos el sentido a ese día. Ese fue el propósito de haber tenido un retiro donde yo expliqué un poco, ¿verdad?, lo que era el día de Navidad, que es una promesa cumplida y un acto de amor infinito por parte de Dios, con todas las consecuencias que eso lleva, lo que fue la encarnación, lo que llevó a cabo la encarnación y lo que sigue llevando a cabo la encarnación. Nosotros tenemos dentro de nosotros muchos sentimientos encontrados. Basta media vez que uno se examine un poquito para que uno se dé cuenta lo difícil que a nosotros nos es lo bueno
lo virtuoso, lo generoso. Nosotros somos gente, el ser humano, en inglés se llama un damaged good. Nosotros venimos con un defecto de fábrica. Y por eso a nosotros tenemos esas cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible? Tanto en cuanto yo sea un hombre o una mujer de Dios, tanto en cuanto esa materia prima que a veces está tan dañada, se puede regenerar. La gracia está dada. La redención está realizada. La encarnación ha sido una realidad, pero tengo que hacer la mía. O sea, yo tengo como si yo estoy sucio, harapiento, hace un montón de años que no me baño, y una persona me dice, mira, ahí está el baño con agua caliente, agua fría, jabón, todo, champú, lo que fuera, y aquí tienes varias camisas, pantalones, tu medida, tus zapatos, y yo digo, yo no quiero. Está todo dado, no hay cobro por eso, eso está todo pagado, pero yo quiero seguir viviendo en la porquería. Eso es lo que ustedes están viendo en el mundo de hoy. O sea, ahí está Dios. Ya no hay más nada que hacer, ya todo está dado. Pero el hombre de hoy no quiere. Hemos roto con Dios. Y este tiempo de Adviento es un tiempo para que la iglesia, porque fíjense que nosotros nos estamos acercando al encuentro definitivo con Dios. Hay dos encuentros, bueno, hay tres. Yo se los expliqué, pero hay que dar repaso. Primeramente, el primer encuentro, ese yo con Dios, ¿no? Espiritualmente. Yo tengo un encuentro con Dios cuando yo dejo que Dios entre en mi vida y yo salga a Dios. Ese es el primero, que es lo que se llama el encuentro espiritual. Está cuando yo me muera, que es el juicio privado. Y está el encuentro cuando Cristo venga, el juicio, que es el encuentro del juicio final. Hay tres encuentros con Dios. Hay gente que, el que le guste o no le guste, ahí el encuentro del juicio final lo va a tener toda la humanidad. Y el encuentro particular lo va a tener todo el mundo que se muera. Y aquí hay alguien que no se va a morir. Yo sé que algunos se van a morir de susto, pero, ¿verdad? Eso usted lo va a tener. Ahora, el primero, ahí está. Ahí hay gente que no lo ha tenido y no le interesa tenerlo. Ah, pero yo voy a la iglesia. Pero hay mucha gente que va a la iglesia y no ha tenido este encuentro. Últimamente, en los últimos 60 años, se le ha llamado el encuentro con el Cristo vivo. Pero ¿qué otro Cristo hay? Un Cristo muerto, que es, y ustedes van viendo cómo vamos cayendo en el tema de hoy, la razón por qué mucha gente que va a la iglesia y está muy triste, muy deprimida, tiene una cara de yo no fui, ¿no? Esa gente que dice, pero no entiendo esto, que no va con esto. Es que cree en Cristo, pero Cristo no es una realidad. Es como, ya se lo he dicho, o sea, yo nací de esta parte del mundo y aquí todo el mundo es cristiano, aunque sea light, no importa, pero yo no he tenido el encuentro. No es lo mismo que a mí me hablen de alguien, que yo conozca a alguien y que yo me haga amigo de alguien. Esas son experiencias totalmente diferentes. A mí hay gente que me puede hablar de una persona que es tan viva. De hecho, cuando a usted conoce, se dice, pero si ya yo te conozco, porque me han hablado tanto de ti. Ustedes no han oído eso. Pero está tan vivo que fulano me ha hablado tanto de ti que ya me parece que yo te he conocido toda la vida. Otra gente ya usted la ha encontrado en el trabajo, sí, los vemos, la fiestecita de Navidad, esto, pero, y hay gente que se hace mi amigo, que nos vemos, que conozco tu familia, que tú conoces, y va usted creciendo. ¿Qué pasa con nosotros? Que mucha gente conoce a Cristo por referencia, o sea, me han hablado de él, yo sé que él, entonces Viernes Santo, el jueves yo visito los monumentos, el Viernes Santo más o menos, cositas, pero ahora en Navidad yo hago cositas, voy a la iglesia quizás el día de Navidad, no sé, pero más o menos, very light. No conozco la iglesia, nunca me he leído un libro que diga nada, vivo una vida muy, muy superficial, inclusive mucha gente que vive una vida de pecado, está en pecado mortal,
Y no le interesa, no le molesta, no le molesta, no ha desarrollado la sensibilidad espiritual que uno desarrolla. Cuando, es que a mí me da una cosa con la gente que se esté deprivando de una de las experiencias más lindas que hay. Y mucha gente que ha abrazado, los hermanos cristianos no católicos dicen abrazar el evangelio. Ellos tienen una frase muy bonita, dice, cuando usted abraza el evangelio, cuando uno se deja penetrar por la palabra, cuando Cristo deja de ser una teoría, una historia y se convierte en una realidad. Cuando eso sucede, uno comienza a tener un gozo y una alegría, como usted quiera, que el mundo no conoce. El mundo no conoce. ¿Por qué? Porque el mundo es un mundo superficial. Usted ve que la alegría del mundo es una alegría. No es que no exista la alegría en el mundo, pero es una alegría muy pasajera. San Ignacio de Loyola, y yo les recomiendo los que están interesados, ¿verdad?, en la librería, que la verdad que está muy bien suministrada, tiene una persona que se está encargando de ella, que ama la librería, o sea, César, es su meta, para él la librería es viva, ¿no? Dios lo bendiga y que no cambie. Y él ha traído muy buenas películas y demás, de hecho, hay otras librerías comprando las películas aquí. Yo no sé dónde él las busca, pero son más baratas. Yo espero que sea todo decente y legal. Y entonces mucha gente está comprando las películas, pues son muy buenas. Y hay una película que está hecha por los padres jesuitas. Yo la vi, me gustó mucho, es muy fuerte, muy fuerte, porque a diferencia de muchas vidas de santos, esta película que hicieron, de hecho está todo el diálogo de la película, está basada en las mismas palabras de San Ignacio, en la autobiografía de San Ignacio. Y es el pedacito de la conversión de él. Bueno, pedacito, claro, comparada con toda la vida de San Ignacio, que es el fundador de los jesuitas. Y uno ve, yo no sé si yo creo que se los dije, la conversión de Ignacio, de Íñigo, porque él es vasco, Íñigo de Loyola, fue tan fuerte que él en un momento dado pensó en suicidarse. ¿Sabían eso? Llegó un momento en que él va a un barranco. ¿Por qué? Porque él tiene que adoptar una vida. Y es que la conversión, si es conversión, te cambia. Es radical eso de que yo voy, empiezo y estoy. Eso no fue conversión. Son pinceladas, cosas. Yo le llamo entusiasmos de momento, cosas que la gente tiene, que por ejemplo cuando aquí abrieron esto, las costillitas, el cochinito, ahí había colas, ahora creo que lo que tiene que ponerlo en especial porque nadie va, ¿ves? Porque ese era el follón del momento, en España se follone, ¿no? Voy a comer costillitas, ya pasó, ¿ves? Nosotros somos así, entonces hay gente que es follón de momento, que ustedes lo ven como, y aquí hay pruebas de todo lo que yo estoy diciendo. Aquí en un momento dado, la moda era ser cursillista. Yo creo que aquí fue cursillista hasta el gato su casa. De colores, Después fue el padre, usted lo tiene que conocer, el padre Posada con un mundo mejor. ¿Quién no fue allá a la base Remy a coger una jornada? El padre Posada tuvo hasta un programa de televisión. Ya pasó eso. Después entonces vino Damasco. Y todo el mundo, los jóvenes, todos eran damasquinos y damasquinos, el centro de Capuchino lo dirá, ya pasó. Después ves Juan 23. Y ah, Juan 23 y Juan 23, ahora es Emmaús. Y vamos a ver qué viene ahorita, Periquita Pérez viene ahorita con. Porque son modas, dentro de la iglesia son modas. Como en un momento dado la moda era ser hija de María. ¿Sabes cuántas hijas de María hubo en Puerto Rico? En un momento dado, 25 mil hijas de María. Y ahora no encuentra ni la hija de Conchita. Hay nadie que quiere saber. Pues son follones que la gente coge y ya. No, porque no quiero. O sea, no hay columna vertebral, no hay solidez en la fe. Y yo voy a donde yo voy a llegar con todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted no tiene esto, que entonces Ignacio era un hombre muy lindo, un bronco, vasco, de una familia que todavía existe, la familia Loyola, de una gran familia noble Loyola, de la corte del rey de España,
Y entonces va al ejército y él se vanagloriaba, porque acuérdense que en aquel momento ser de la nobleza e ir a la guerra era un prestigio. Eso fue hasta hace poquito, ¿eh? De hecho, hasta el 1940, en España, los primeros tres varones, el primero era militar, el segundo era cura y el tercero era médico. Y si a usted no le gusta, I'm sorry, tú eres el segundo. Por eso hubo tantos problemas con los curas cuando vinieron, porque no tenían vocación. Pero una familia de porte y de nobleza, usted tenía que tener un hijo cura, un hijo médico y un hijo militar. Entonces, pero una vanagloria, esta gente no estaba complejada, al contrario, yo soy del ejército, yo soy de la marina, en ese momento no estaba la fuerza aérea. Y él va a una batalla inmensa y le dan un cañonazo que prácticamente le destruye la rodilla. Claro, no habían ortopeda y no habían fisiatra, entonces en la convalecencia, no, fíjense, bastante se lo arreglaron, pero él va a quedar cojo. Muchas veces no lo ponen cojo, pero él queda cojo. Y él, claro, tiene una convalecencia de meses. Y eso lo va a deprimir mucho porque él quería estar en la guerra. Y como yo no voy a estar allí. Y va para el castillo de su hermana. Estaba casada con un noble también. Y entonces él tiene que convalecer. Y lo único que él quería leer, porque él le gustaba mucho las novelas de caballería, donde el noble salva a la mujer en distress y cosas de esas. Y cuando él llega, le dice, mira, dame una revista Hola, ¿no? Y él dice, no, aquí yo no tengo nada de esas cosas. Yo lo que tengo aquí son dos libros que yo te puedo prestar. Una es la Flos Santorum. Flores eran la historia de los santos. Y la otra es la vida de Cristo. Dice, bueno, hay que leer alguna cosa, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que él empieza un proceso que hoy es el alma de la espiritualidad ignaciana. Mira lo que es la vida. Él dice que cuando, y aquí vengo, que cuando él leía las cosas de caballería, perdón, de cosas y las que él le gustaba, que no está, él sentía un gozo momentáneo, que es lo que la gente va cuando se da el palo y va por acá y el fiesteo. Pero que ya unas horas después como que se había ido, que no sentía nada. Lo que le pasa a la gente es que se da la borrachera y el otro ya tiene un hangover. Pero que cuando él leía la vida de Cristo y de los santos, él sentía un gozo, una cosa que le perduraba por varios días. ¿Cómo se llama eso en la espiritualidad ignaciana? Discernimiento de espíritu. Un espíritu burlón y un espíritu santo. Vayan apuntando que ustedes después se les olvida todo esto. Porque esto es la razón de por qué mucha gente que va a la iglesia no tiene el gozo. Que eso hace años que no se canta, dice, gozo, gozo. Ay, el pianista estaba fuera de tiempo, pero el coro estaba bien, ¿entiendes? Fíjese, todas estas canciones salen, ya no, de un momento en la iglesia donde la renovación del Espíritu Santo trae esto que yo estoy diciendo. Porque lo que le pasa a Ignacio es obra del Espíritu Santo. Dice, gozo, gozo, yo lo buscaba, pero no lo encontraba porque lo buscaba donde no lo iba a estar. Entonces, y la gente sigue en eso. ¿Y cómo lo buscamos? Comprando cosas. Todo lo que es el mundo del consumo está basado en tratar de compensar la sed de alegría, de amor, de cosas que tiene la gente. Y fíjense que les voy a decir algo que esto es súper, súper psicología 101. Cuando uno quiere comprar, por ejemplo, una nueva casa, un nuevo carro, una camisa que te gustó, un vestido, un par de, eso que tú quieres comprarlo, especialmente la gente que lo pone layaway, es tenerlo. Cuando lo compres, te lo pones, al segundo día ya no te importa. Eso pasa con el carro nuevo. Tiene olor a nuevo, pero ¿qué pasa cuando los nietos comen cheeseburger dentro del carro? Que lo que huele es a cebolla y a pepinillo. ¿Ves? Y es la ansiedad. Por eso tú ves que el mundo, que se las sabe todas, dice, esta gente yo las mantengo en jaque dándole que compra. Porque lo que usted le da
Esa alegría momentánea no es tenerlo, es la expectativa de tenerlo. Y por eso ustedes ven que nosotros somos como el yo-yo. Y el mundo dice, esta gente hay que tener entretenida. Y fíjense que nosotros somos un mundo de consumo, de ruido. La gente no se calla. Hay gente que, lo que pasa es que uno se santifica, pero yo tenía, claro, yo vengo de una espiritualidad muy jesuita y yo tenía un rector que era americano, así que jesuita y americano, imagínense, un campamento nazi, era el Father White, un hombre de Boston, hombre, yo lo quise porque, pero Father White te trae, entonces tú venías y decías, porque él hablaba en español, pero un poco masticado, y entonces te hablaba también inglés, estábamos ahí en pose. Tenía que ser en posa, por supuesto. Y entonces viene y me dice, tú venías, Father White, ¿qué nos dice? Let's come to the point. Let's get to the point. Hay gente que te florea las cosas. Ay, Dios mío. Para decirte que la puerta de salida es esa y que es de cristal, ellos te hacen la historia del pasillo, de cómo se construyó la iglesia, pero yo no tengo ganas, yo quiero saber dónde se sale. No. Tú dices, ay, Dios mío, y dale. Yo digo que les gusta oírse a sí mismo. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, el mundo nos va entreteniendo, a nosotros nos entretiene y nos mete embuste. Y eso no se nos encanta. O sea, mientras sea embuste y a mí me guste, yo lo compro. ¿Qué pasa? Que esa alegría es muy momentánea. Y a Ignacio le pasó. Entonces Ignacio, con este proceso de discernimiento, dice, aquí hay algo que yo tengo que explicarme. Y comienza su conversión. Y tipo Francisco, él quiso mucho, acuérdense, Francisco de Asís viene mucho antes que Ignacio. Y él fue su ideal. Y él empieza a quitarse cosas. Y en un momento abandona el castillo de su hermana y abandona todo lo que es la nobleza y se va a mendigar. Toda esta gente, y hoy no vamos a entrar en ese tema, para poder entrar en este proceso buscan la pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza te deja en lo esencial de la vida. Mientras usted tenga cosas, usted se va agarrando de cosas. Pero cuando esas cosas, que fue la habilidad de la semana, el desierto. A veces el desierto uno lo busca y lo encuentra. A veces el desierto te lo da la vida. El desierto del cáncer, cuando tú no tienes pelo, esas mujeres que van al beauty y la cosa, y de pronto, porque ni peluca, pero la peluca le pica y le da mucho calor, porque no es lo mismo, increíble. A mí el pelo ni a ti te dete, pero una peluca, porque eso no es normal, no es natural. Entonces, te empiezas a ver sin peluca, sin tetas, sin cosas, entonces tú dices, ¿qué pasa aquí, no? Entonces te llevan al desierto. Y en el desierto te tienes que encontrar que alguna gente no lo resiste y se suicida. Y dicen que son gente que van a la iglesia, pero eso, porque no han tenido el encuentro, que es el que le da fundamento a la vida y que me permite encontrar en la vida lo que la vida aparentemente no da. Y hoy la iglesia nos llama a la alegría o al gozo, como usted quiera, que son dos cosas totalmente iguales, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que yo tengo que buscar ese gozo en Dios, en un Dios que sea personal, en un Dios que me dé a mí el sentido de la vida. Y ahí está en la Biblia, en la Escritura, en la palabra de Dios, en todo aquello que verdaderamente uno le da alegría de vivir. Y aquí yo podía estar horas con ustedes. Nosotros estamos viviendo, ustedes lo han visto, en Beauty and the Beast, que yo creo que estamos casi todos de acuerdo, que ha sido el mejor elenco que hemos tenido en todas las obras. Un elenco exquisito, la mayoría son jóvenes, son 80 y pico, la gente es muy agradable, pero hay momentos, hay cosas que nos están impactando mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos con nosotros, está ahí en la obra, a Evelyn, yo estoy dedicándole todas las funciones a ella. Evelyn se está dando quimioterapia, Evelyn está totalmente calvita,
Cuando estuvimos con esto, estábamos dándole a ella su ropa porque ella me pidió que ya no quería irse de la obra. Y yo le dije, tranquila, tú vas a estar en la obra. Ella lo único que hace es un pedacito al principio. No puede más porque está dándose quimioterapia todos los días. Entonces, todo el mundo está ahí, ¿no? Pero yo les puedo decir a ustedes que yo no recuerdo un día, nunca, que ella no viene con una sonrisa. Ella siempre se está riendo. Ayer me dijeron, padre, Evelyn no se ve bien. Entonces ella, tranquila, yo fui a donde estaba, tenemos un camerino pequeñito, ella estaba allí, está como grisosa, ¿no? Ese color que va cogiendo la gente. Y cuando yo abrí la puerta, padre Willy, una sonrisa. A mí todavía no se me ha quejado una sola vez. Y es gente que dale que te pegue. Ella a mí no me habla del cáncer. Ella a mí no me habla del cáncer. Otra persona, no, padre, no, no, no. Y yo digo, ¿cómo es posible que esta mujer que tiene el cangrejo dentro de ella, que tiene todo, porque ella tiene un hijo que está con ella, ella no, ni muchachito no tiene papá? Ella para estar amargada, haciendo ver, ella vive el día. ¿Y por qué gente que tiene salud tiene esa cara de vinagre viejo? Porque son encuentros que usted tiene. Y le estoy dando el termómetro para que usted ponga la temperatura de cuánto usted está en Dios. No tiene que ver con que yo tengo cosas, no tiene que ver con que yo voy a la iglesia. No, no. Es que usted tuvo un encuentro con alguien que le dio el sentido de vida aún después de la muerte. Es alguien que me transforma de tal manera que me vira totalmente. Me pone. Entonces, ¿qué sucede? Que para eso, y ahora voy a la homilía de hoy, la palabra que hacen estos tres grupos, hay tres grupos en el Evangelio de hoy. Y esos tres grupos, el bautista está diciendo, usted tiene que convertirse. Porque ustedes todos son judíos, ustedes son el pueblo elegido, pero ustedes no han sido fieles a esa alianza. Entonces, son gente buena porque el bautista era tremendito. Dice San Agustín que la predicación del bautista fue una predicación de justicia y la predicación de Cristo fue una predicación de amor y misericordia. Pero cuidado, una complementa a la otra. Porque Dios, porque es justo, es misericordioso. Una persona que no es justa no es misericordiosa. ¿Por qué? Porque si yo le doy a Isabelita mucho más que Eliseo, ¿por qué? Eso no es ser justo. Eso no es, o sea, cuidado, porque la gente dice, no, pero Dios nunca va a mandarme al infierno porque Dios es justo. No, pero Dios es misericordioso. No, porque Dios es justo. Y la justicia es darle a cada uno lo que cada uno se merece. Eso de que hay una persona, ay, me da lástima. No, eso no es justicia. Eso es injusticia. ¿Cómo yo le voy a dar a una persona lo que no se merece? Eso le pasa mucho a los maestros hoy. Que vienen, no, mira, que vamos a pasarla de grado. ¿Pero por qué la voy a pasar de grado? Si ella no vino a clase, no hizo los reportes, no más. Ay, no, pero es que tú sabes que la abuelita quiere verla graduada. Bueno, porque espera el año que viene. En Puerto Rico el ay bendito ese que ha acabado con este país, eso no es justicia. O sea, ¿por qué yo voy a graduar a un estudiante mío que no le dio la gana de estudiar y que no vino a clase? Ay, porque la mamá que estaba enferma quería verla graduada. Ah, bueno, porque le pongo un disfraz. Aquí hay mucha confusión de la justicia con la misericordia. Yo no voy a entrar ahí. Entonces, el bautista nos habla de justicia y Dios la cubre con su amor y su misericordia. Y fíjense lo que la predicación del bautista, en qué consiste hoy. Y la pregunta que se tienen que ustedes llevar a casa, ¿verdad? Porque la hacen tres veces. La hacen tres veces los tres grupos. Comienza con estas palabras. Le preguntaban, ¿qué debemos hacer? Todo el mundo aquí dice, Señor, ¿qué yo debo hacer para ser feliz? ¿Qué debo hacer?
Y él le contesta muy claritamente, dice, el que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Compartir. Yo pondría compartirse. Vinieron también a bautizarse los publicanos, son los que tenían las tiendas. Sería la gente de Plaza Las Américas, Plaza Carolina, toda esa gente. Y le preguntaron, ¿no? Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros que somos los que tenemos negocios? Él les contestó, no exija más de lo establecido. Si usted compra algo y a usted le costó hacerlo o ponerlo en a venta en 20 pesos, no lo ponga en 100. Que lo que está pasando en Puerto Rico es robo a mano armada. Es una cosa que y digo, ¿pero qué le pasa a la gente? O sea, aquí la gente no es que le perdió el respeto al dinero, le perdió el respeto a la gente. O sea, ¿cómo yo voy a pagar por una cosa, por una vela? Como, sí, son muy bonitas y todo, pero cada quien me gane $1,000, usted está loco. Aquí hay mucha gente loca, muy descarada que son. Un plátano en Puerto Rico está costando $1. No, este país está mal. Pero hay gente que son muy, muy ganso, ¿ves? Estas son las gentes estas, ¿no? Que quieren hacerse ricos en 24 horas, ¿no, hermanito? Así no es. Así no es. Y te lo están diciendo. Y van a las iglesias, que esta es la cuestión. Porque si fuéramos ateos, yo lo entiendo, pero somos nosotros los que decimos que creemos en Dios. Hemos tomado muy literalmente lo que está en el dólar, in God we trust. Pero ¿cuál es el Dios? ¿Ese dólar que usted tiene o el de verdad? Entonces vienen unos soldados que serían los policías de hoy, los políticos, le dice. Unos soldados igualmente le preguntaban, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contesta, no hagan extorsión, ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias, sino conténtense con la paga. Fíjese que las tres personas que le dijeron, vive tu vida de cara a Dios. Y yo creo que hoy, en el tercer domingo de Adviento, ya nos queda nada más que uno, yo creo que uno tiene que preguntarse, y lo que es la pregunta que yo le hice al final del año litúrgico, ¿a quién yo impacto con mi vida? ¿Quién es mejor porque yo existo? Porque, hermanito, tengo una noticia para algunos de ustedes. Algunos de ustedes comen mucho santo, pero no hacen nada por nadie. Y siento mucho decirles que ustedes no están cerca de Dios, están muy lejos de Dios. Y yo lo veo aquí. Y a mí digo, Dios mío, ¿cómo es posible que aquí hay personas, por ejemplo, aquí hay mujeres que cosen? Y nos han visto a nosotros pasar las verdes y las maduras. Aquí hay una persona que es costurera de alta costura. Y uno habla, mire, necesitamos, no es que usted vaya a hacer el vestido tipo Carlota Alfaro, pero que Dios la tengo ahí. Mi vida, ¿dónde estás? Que te vi ahorita. Sí, Carlota, gracias porque Carlota ha hecho una obra de arte. Y yo cuando llego ahí, que a mí a veces me da pena, porque ahí le dije a mí, usted habla, y digo, bueno, yo no hablo, si no es para mí, yo... Siempre lo que te dice, no padre, usted me está dando una oportunidad para subir un escaloncito más. Y pregúntele a ella, a tratar con estas niñas, es que le tiene que dar vida, porque es que estás brigando. Y que aquella gente que no se ofrece y decirle, mira, dame 5 blusas para yo ponerle un elástico. Y aquí hay gente sentada. Digo, ¿cómo usted puede comulgar? ¿Cómo usted lo hace? Dígamelo, porque yo necesito eso, porque es que yo, alguien me decía el otro día, usted tiene hormigas en la cara. Digo, no mamita, yo no tengo hormigas en el cuerpo. Yo lo que pasa es que me estoy dando cuenta que yo me voy a morir pronto y quiero llegar a Dios. Y el único modo que yo llego a Dios es a través del prójimo. Porque si yo me paro y todos los días y muchas, alabado sea Jesucristo, voy a decir, gracias por alabarme, pero ve a la gente porque la gente te necesita de mí. Y hay gente que nada, no hace nada. Mi refrán de siempre, no le dan ni maíz al gallo de la pasión.
ellos no les importa nada. Digo, ¿cómo usted lo hace? ¿Cómo tú me ves a mí con 5 paquetes encima? Que estoy, y tú estás ahí, pasas por el lado mío y tú ni me miras. ¿Cómo? Dime cómo lo hace, porque yo no lo entiendo. Y este país, yo no sé qué pasó, nosotros no éramos así. Pero yo no de pronto, porque usted lo que se lleva y lo que nos están diciendo hoy, que la verdadera felicidad está en el darse, no en el recibir, es en el darse. Y si no, ustedes un día hablen con todo ese inmenso elenco que tenemos, que somos casi 300. Aquí está Ima, tú ponte de pie un momentito, ¿verdad? Cuando voy a estar ayudándonos en vestuario. Tú cuando, va a dar tu testimonio, cuando tú entraste con Nida, ustedes entraron, ¿ustedes pensaron de tener todas las experiencias que han tenido? Gracias. Y ella, y Nida, que tiene unas manos de artesana, deja que ustedes vean, si van a ver la, obra, la corona del príncipe, la hizo ella. Era una corona que era vieja, no había dinero para comprar otra. Y dice, no, un momentito, padre, si mire. Y cuando usted aquí, que la vio el otro día, que estaba ahí, que entró atrás, a tomar una fotografía, dice, ¿y cuánto costó esa corona? Digo, si tú supieras. Sí, claro. Pero es que todo el mundo aquí tiene dones. Que puede ayudar a beneficiar. Aquí trabajadores sociales, aquí psicólogos, aquí médicos, aquí electricistas. ¿Cómo usted se puede sentar ahí y quedarse en su pequeño mundo, tú con Joaquín, Joaquín con Nureya, ustedes su cosita, su cosa? Oye, chico, báñate, pero salpica. Mira, ahí está Casa Raquel, los trabajadores, porque ahora todo el mundo es psicólogo, trabajador social. Vaya a Casa Raquel y ofrézcase. Usted se imagina, tu trabajadora social, tu psicóloga, tu médico, que ustedes vayan allí y usted salve un niño por nacer. Imagínate que el niño que tú salves mañana nos traiga la cura al cáncer. ¿Tú sabes lo que tú hiciste? ¿Tú tienes el cielo ganado? Pero en eso no pensamos y ahí es donde está nuestra condena. Y por eso tú nos ves que estamos mustios. Y tú ves una persona que está en un Mercedes Benz y tiene su camisa de Giorgio Armani, tiene perfume de Versace y zapatos de Calvin Klein. Pero tiene una cara de cebolla, de esa pestosa vieja con vinagre. Dice, ¿pero qué le pasa a él? Yo el otro día estaba aquí, quise hacer cuaresma antes de tiempo y tuve que ir a Burlington. Si quieren hacer cuaresma antes de tiempo, vayan a Burlington. Las filas son interminables. Y yo llevaba, Burlington. Okay. Yo llevaba... yo creo que eran unas medias que compraba para los muchachos. Y yo venía solo, yo estaba así. Y delante de mí había una señora con un nene. El niño muy, muy bueno, no era malcriado. Pero como ellos te ponen en la fila todas esas cosas para que tú sigas comprando, pues como en Walgreens, que usted fue a comprar su medicina y sales con un montón de cosas, porque inclusive cuando vas a pagar cositas, y tú ves que la gente es así, ching, y ching, y ching. Eso que usted hace todos los días, eso que usted hace, ¿ves? ¿Ves? Entonces el niñito, pobrecito, no estaba comprando nada, tocado. Y deja eso, ella tenía, estaba como... Entonces yo veía que en aquel carrito habían ropa bonita, zapatos, todo nuevo. Habían juguetes, había todo. Y ya yo decía, muérdete la lengua y no digas nada. Pero es que yo no pude, ya no pude un momento porque... ¡Y date aquí atrás! Digo, ay, señora, déjelo tranquilo. Él es tan buen muchachito. Y dice, sí, pero... Entonces le dije, señora, tranquila. Entonces le cogí y le dije, mire todo eso que usted tiene, qué cosa más linda usted está comprando. Dice, sí, todo es muy bonito. Digo, y eso es para usted, ¿verdad? Dice, sí, en mi casa. Digo, disfrútelo, disfrútese ese momento con el nene. Estamos ya en tiempo casi de Navidad. Empecé y empezó a bajar un poco. Dice, digo, ¿usted es cristiana? Dice, sí, yo soy cristiana. Dice, pues usted tiene la Navidad dentro de usted, deja que florezca. Denos una sonrisa. Entonces se echó a reír. Dice, ay, muchas gracias, Señor. Usted me ha dado tanta paz. Digo, bendito sea Dios. Estamos mal. No compres nada. Pero quítate esa cara. Pero no, porque entonces trabaja. Y dejamos los ministerios que no sabemos de. Hermano, estamos mal.
Acuérdate cuando tú no estabas en... Acuérdate cuando tú tenías casa Raquel y estábamos haciendo la mama. Acuérdate cuando estábamos aquí, acuérdate cuando usted estaba de monaguillo. Todas estas cosas que tú... Ahí está el gozo. Ahí está el gozo que no te puede quitar el mundo porque el mundo no sabe darlo. Y como no sabe darlo, cuando se encuentra con esto, se queda así boquiabierto. Vamos a burlarlo de ellos porque ellos nos están vendiendo un gozo que nosotros hemos comprado y que es un gozo falso. Porque hay gente con los bolsillos llenos de dinero y totalmente amargados. Mi papá, qué pobre, qué lástima que lo tuve 11 años. Pero en poquito tiempo me lo decía cada vez que llegaba a Cuba con aquellas maletas que Fara y yo teníamos que pararnos encima de ellas porque no cerraban. Porque ustedes no saben lo que es un país que no tiene nada. Ni, no hablemos de papel sanitario, ni una aguja para coser, ni una aspirina para tomar. Y cuando yo llegaba con aquellas cosas que no era solamente para la casa, eran amigos míos, una camisa, un par de medias, un tremendo regalo, un calzoncillo. Que esto las monjas de Santa Clara, estando yo en Santa Clara, que fuimos con el coro, por cierto, estaba yo con unas monjas muy amigas mías, que son todas, no, creo que había una cubana, las demás son españolas, pero llevan mucho tiempo y están allí. Y era ese tiempo, era en tiempo de noviembre. Y ellas tenían como dos bolsas, imagínate tú, lo tenían bolsas de jabón, cuatro calzoncillos, tres camisetas, creo que había papel sanitario. Y en eso estaba la Madre Superiora de España. Entonces le dice ella, ¿y esas bolsas qué son? Dice, no madre, que es el regalo para el médico. Dice, pero ustedes están locas. Ahora sí yo me las llevo para España porque ustedes están completamente locas. ¿Cómo usted le va a dar un calzoncillo a un médico? Y un desodorante, como si el hombre no se bañara. Dice, madre, usted no entiende. No que no entiendo nada, me las llevo todas porque ustedes están todas totalmente locas. Y en eso llegó el médico a comerla. Dice, ay doctor, dice, ay qué tal hermana. Entonces ella dice, mira doctor. Y dice, ay hermana, ustedes me han dado el mejor regalo del año. Porque yo me estaba limpiando el fondillo con el periódico Granma. Ustedes se ríen, pero ustedes no saben lo que es esto. Porque Puerto Rico ha sido muy añoñado. Y cuidado, cuidado, que aquí puede pasar. Y veo vientos que soplan. Y cuidado, que a nosotros, como esto no es un convenio bilateral, a nosotros nos dejan cuando les dé la gana. Y si aquí viene alguien que dice, ustedes quieren la bandera ya, nosotros nos vamos, que es más dinero para los estados de la Unión. Cuidado, porque cuando yo hablaba con un venezolano, eso aquí no puede pasar. ¿Y quién es Maduro? Y Bolivia, y Nicaragua, cuidado que aquí hay gente que quiere esto. Yo conozco una que está loca por esto. Loca está, pero bueno. Está, cuidado, y ustedes van a ver que se acaba esto. Esto tiene precio, se llama responsabilidad y compartir. Y dejarnos de tontadas. Y aprender a apreciar lo que se tiene. Y compartirlo con los demás. Porque así como lo tiene, te lo quitan. Y ahí veo gente, todo el mundo quejándose. Y aquel médico se puso, que la Madre Suprema se quedó como visca. Dice, hermana, si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Dice, madre, usted viene de España. Aquí un rollo de papel higiénico es un Mercedes-Benz. Y eso está pasando ahora en Venezuela. Entonces ustedes ven... Que por cierto, Mate Salvatore compró 800 boletos porque todo lo que están vendiendo es para llevar dinero para el colegio de Mate Salvatore en Caracas, que está al cerrar porque el gobierno no resiste ese colegio. Y las monjas están boqueando y todo lo que se saque, esta obra tiene una cantidad de dimensiones sociales y de prójimo que usted ni se puede imaginar. Pero hay que meterse en esto. Todo. Ah, yo no puedo, yo tengo trabajo. No, hermano, un momento. Usted saca, porque si usted se va a comer sushi y usted se va a comer pescado allá a Fajardo, no, usted puede. Porque la gente que está en esta obra tiene hijos. Aquí está José con su mujer, ahí están por ahí, el chiquitito. El Josito está en la obra.
Lo que pasa es que uno tiene que tener unas prioridades para uno poder. Hay gente que no sonríe. ¿Por qué? Porque está amargado. Gente que está como digo, ¿pero qué le pasa? Usted no tiene el gozo de la vida porque el gozo de la vida no se encuentra en lo que usted tiene, sino en lo que usted da. Y mi padre siempre me decía, dichoso tú que puedes dar. Darse de uno mismo. Y este año, pregúntese, ¿quién puede decir, chico, gracias porque tú me dijiste a mí, tú me llevaste un retiro, tú me llevaste un Emaús, tú me hablaste de Dios? Hay gente que no ha hecho nada. Por eso que usted ve que la gente está como apocada. Mi querida doña Clotilde, que está en Chihuahua, esa mujer pobrecita, cuando yo te veo a ti, lo que pasa es que tú eres más sofisticada, tienes sombrero y eso, pero doña Clotilde tiene su zarape, ella está mellada. Ella no sabe lo que es un dentista, va a saber lo que es un ortodoxista. Ella tiene aquí. Entonces, cuando yo llego, es típica, ¿no? Su trenza, es muy limpiecita con sus zarapes. Entonces, cuando yo llego, siempre ella está esperándome porque el anuncio es que yo voy, ¿no? Entonces, cuando ella, Padrecita Julio, ¿cómo está? Padrecita Julio, ¿cómo está? Entonces, digo, doña Clotilde, ¿cómo está usted? Ella es bien bajita. Entonces, me abraza, me dice, yo, ¿cómo está doña Clotilde? Muy bien, Padrecita Julio. Tiene 5 hijos, uno se lo mató en narcotráfico, el otro se lo ahogó en el río ese, el otro se... tiene una hija que tiene 3 hijos. Un desastre. Y ella nunca me ha dicho que está mal, siempre está sonriendo y todo. Y aquí tengo unas viejas mías que son de Beauty Parlor, ya siempre están yendo a Grisel. Se hacen las uñas y las manos, no, otras van a Hoche, ¿entiendes? Pero, o sea, todas de punto en blanco, se compran ropa, vienen aquí en unos carritos que no sabrán, quizás conducen lento, pero el carro tiene aire acondicionado. Y tú le dices, ¿cómo estás? Ay, padre, ¿qué le pasa? Yo quisiera poder hacer eso que tienen en Star Trek. En la serie Star Trek hay un aparato que usted se vaya a hacer y te pone entonces en China. Yo digo, ay, si yo tuviera un aparato de eso. Cogía a todas mis viejas y me llevaba para Chihuahua. Y cogía a doña Clotilde y la traía para acá. Porque es que yo no entiendo cómo es que una mujer que tiene esta mella, que es pobrecita, porque yo he estado en la casita de ella, que es una casita muy humilde, que sus hijos todos se han muerto, se los han matado, que esa persona te diga a ti, ¿cómo usted está? Bien, padrecito, bien. Y que aquí hay gente que tiene mucho y siempre se está quejando. Aquí hay algo que no funciona. Y yo sé lo que no funciona. Que lo van a ver en Beauty and the Beast. Lo importante de la vida no se ve con los ojos de la cara, sino con los ojos del corazón. Y eso es lo que nos falta. Nosotros, mucha cosa. ¿A quién usted beneficia con su vida? Cuando dice, mira, hace falta una costurera. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy todavía buscando el famoso pianista. ¿Sabe cuál es el famoso pianista, no? A mí una señora me dijo, yo le dije, ¿tú estás segura que es aquí? Dice, sí, padre, es sí. Aquí vería, dice ella que viene, no sé, un pianista clásico del Conservatorio de Puerto Rico. Y digo, pero yo no. Dice, no, él no le gusta que nadie lo sepa para que no le pidan nada. Digo, como yo me entere quién es, lo voy a mandar para el purgatorio con una sentencia que ni el escapulario de la Virgen del Carmen. ¿Cómo tú puedes? Ustedes se ríen. Pero este pianista, pero aquí hay mucha gente igual. El pequeño mundo ese, por eso tenemos esa cara que tenemos. Por eso la gente está deprimida. Y por eso en un mundo que se llama cristiano, que tiene la osadía de llamarse cristiano, la gente se suicida. Y yo, si ustedes no se acuerdan, yo se lo voy a recordar una vez más. ¿Cómo es posible que un hombre entre, y no fue cualquier iglesia, fue Iglesia Fátima en Atorrey, que vaya a la oficina parroquial, pida las llaves, ¿ok? Él abre la iglesia y él viene y fue aquí. Ese rodillo aquí. En Fátima, el sagrario está ahí.
se arrodilló aquí y aquí sacó un revólver y se voló los sesos. Que ese, por cierto, el esposo de Helga, Mitchell, conoce a esa persona. O sea, es que fíjate la contradicción. No se mató en el baño de su casa. Se mata frente al Santísimo. Yo digo, ¿qué estaba pasando por esa cabeza? Si tú no te puedes matar, eso no. Antiguamente ni te enterraban en campo santo por amor de Cristo. Un suicida que cree en Dios. Es que eso es una contradicción. Y yo digo, ¿por qué nosotros perdimos ese gozo? Porque nosotros ya no nos damos. Nosotros solamente pensamos en recibir. Y hay más alegría en dar que recibir. Lo que decía ahora Irma, ¿verdad? Ellas vinieron, el contacto con los muchachos, ellos te dan, ellos. Y ellos tienen una cosa, y las ironías de la vida, ¿eh? Esos muchachos, muchos no van a la iglesia, yo no sé, yo no les pregunto mucho porque yo respeto, no todos son de aquí. Pero yo el otro día los tuve que botar de aquí, era la 1:15 de la mañana. Y yo le dije, hijo, son las 4 de la mañana, váyase para su casa. Les voy a apagar la luz. Ay, padre, ellos quieren estar aquí. Y todo lo que tú le pidas, tú ves que te llama, estos son los zapatos. Y son muchachos que son universitarios, son muchachos que trabajan, algunos trabajan y estudian. Hay uno que viene, y nunca ha dejado de faltar, viene de San Lorenzo. O sea, pero, ¿qué pasa? Ellos están enamorados. Imagínense hoy cuando ellos vean, porque toda la planta alta hoy, toda, está llena de niños de hogares sustitutos. Porque hemos logrado tener 1,000 niños adoptados. Y eso se lo debemos a las damas de hospitalidad. Ahí tú tienes. Cuando vean a las damas de hospitalidad, denle las gracias porque todas se unieron. Porque ellas pueden decir, no, padre, ya nosotros estamos sirviendo. Nosotros en todas las misas estamos ahí. Ellas vienen también en día entre semanas. Pero ella, cuando yo les propuse, dice, no, padre, ¿cómo no? Y no solamente eso, le voy a decir algo que ustedes ya no saben. Hoy, cuando esos niños se van, están clasificados por los diferentes hogares que han ido. Le han hecho unas cestas hermosas con juguete, con golosinas, una cosa impresionante, con unos lazos, no es toma, no, es una cesta, pero son gigantescas porque hay para que ellos después, cuando lleguen a su casa, dependiendo del número de niños, tengan juguetes, galletitas y eso para el día de Navidad. Y son, hablen con Maritza, por amor de Dios. Maritza tiene a José Luis que está muy malito, tiene a su nieto, tiene a su nene que ustedes saben que tiene sus limitaciones, trabaja. Ella es supervisora, está a cargo de las damas, está a cargo de los cofrades. ¿Cómo lo hace? Haciéndolo. Pero aquí hay gente que no hace. Entonces, yo te doy esto. Hermano, no es que usted dé, ni es cheque, hace falta, pero no es eso. Es usted. Yo no entiendo por qué gente que a medida que ha sido bendecida, le va quitando tiempo a Dios. Y te dan más negocio, menos tiempo para Dios. Me caso, menos tiempo para Dios. Tengo hijos, menos tiempo para Dios. ¿Están saludables? Usted está loco. Cada bendición es un signo de suma, no de resta. Por cada bendición hay una corresponsabilidad con Dios. Y ahí está el fundamento de la alegría cristiana. Por eso ustedes entienden por qué la viejita Teresa aquella que siempre estaba allá con el corazón que estaba destruido. Yo la conocí, hermano. Esa sonrisa que te daba esa vieja que salía de aquí, mira, salía de aquí. No era una sonrisa de esa de dentista. Era una, claro, porque es que amas la vida, amas a la gente. ¿Cuánto cuesta la sonrisa de un niño? ¿Cuánto cuesta la alegría de un joven? Lo que pasa es que alguno de ustedes, nada más que viene a mí, se está muy ajeno de esta parroquia. La tragedia de lo que le ha pasado a César y a su hermano. Ellos vivían con su abuelito. No hay más nadie en esa familia.
Giancarlo está en utilería y César es uno de los personajes, y es un personaje que se lleva la obra, César. ¿Cómo lo hace? Haciéndolo. Ah, no, yo no soy actor, pero usted puede ser utilero un rato, un año. No, no. Entonces, digo, esto es porque estamos en Adviento, usted tiene que reflexionar, hermanito. Y yo le voy a decir una cosa y yo termino con esto, porque yo he compartido mucho con una persona que yo quiero y respeto mucho, ella por lo menos me escucha un poco cuando yo estoy. Yo estoy en un momento, tiene que rezar mucho por mí, quiero que sepa. Yo en este momento estoy como en una especie de laberinto, que ya yo no le encuentro sentido a nada. Porque gente que ha recibido tanto, gente de pronto se te fuma. A mí dos y dos me están dando cinco. Y yo no acabo de entender porque dos y dos dan cuatro y me están dando cinco. Y gente que era de pronto no es. Y la, no sé, estoy hablándole con el corazón en la mano. Y yo he hablado esto con el Señor, pero ese silencio de Dios, que no es ausencia, es presencia, es psicofía. Y yo ayer creo que ayer pasé un día muy malo. No psicológico ni espiritual, físico. Yo ayer me levanté porque el problema mío es que yo no puedo, yo tengo que dormir 8 horas. Yo con la comida no tengo. Tú me das un pan con queso y yo tiro por la. Pero yo tengo que. Y no las puedo partir. O sea que. Pero duerma por la mañana. No, no puedo. Pues entonces y ayer me levanté regularcito y me empezó esos dolores de cabeza que yo le llamo dolores de cabeza románticos. ¿Sabes por qué? Porque se enamoran de ti y no te dejan. Porque tú le das Advil y le das todo y dice, no, yo te quiero mucho, yo te quiero, sigue contigo. Y no se va. Y le damos romántico porque se apasionan de uno. Y yo tomé esto, tomé lo otro. Yo aguanté desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y con todo esto. Entonces estaba con Ligia, mi gran compañera, pues, estábamos, dice, padre, usted tiene que comer algo. Digo, es que tengo el estómago desrebeldado. Dice, pero entonces paramos en Bebos, ¿no? Que hacía años que no entraba allí, años. Pero estábamos cerquita de Carlota, porque entonces mientras ya estaban poniendo un zipe que iba a poner. Y en eso, y yo tengo testigo, no me invento cosas ni nada, yo tengo a Lía de testigo. Yo no sé si usted vio ese lugar, hay como una rampita y uno entra. Y había una señora con dos nenes, un niñito de 3 o 4 años, no más. Y una niñita más. Ellos parece que estaban esperando, ¿sabes? Que ahí la gente pide para llevar. Y llegamos nosotros, yo paro, ¿no? Paré así porque diría que había fila, pero yo todavía lo hago y me da una cosa porque yo he estado todo el día diciendo, Señor, ayúdame, yo no sé, si yo no estoy en esto, por favor, dímelo, yo me voy, yo lo hago lo que tú quieras, pero esto no, a mí no me gusta estar así. Y de pronto, este niñito está jugando con la hermana. Yo vengo, él me mira y muy determinadamente, él hace así, deja a la mamá, viene donde yo estoy, se me abraza, me pone la cabecita aquí, despedí un beso y después volvió para allá. La mamá, Ligia, todo el mundo nos hemos quedado. Yo no conozco a ese niño, yo nunca lo he visto en mi vida. Y yo lo interpreté como diciendo, te mandé un ángel para que te consuele. Así que estate tranquilo y siga adelante. Pues fue una cosa sobrenatural. Yo no conozco a ese niño. Tiene 4 añitos. Él vino, como le digo, y pregúntele a Ligia, que no lo tomen de mí. Bueno, Ligia se dice, a Ligia se le salió las lágrimas porque es que él estaba jugando, dejó de jugar, él deja de jugar, me mira y muy determinadamente le hizo así. Vieron donde yo estaba, hizo así, pran. Me abrazó y lo más lindo fue como puso la carita así, como así, hizo así. ¿Verdad que se fue a jugar con la hermanita? Yo no sé absolutamente nada. Algo está pasando, pero yo sí sé que yo tengo que decirle a ustedes que wake up and smell the coffee, porque hay algunos de ustedes que no está haciendo lo que tiene que hacer con su vida. Y a mayor bendición, mayor responsabilidad. Y no es que usted dé dinero, que hace falta, porque no se puede presentar un beauty advice con buenas intenciones nada más. Dinero, hace falta el dinero, desgraciadamente es un mal necesario, pero hace falta su tiempo, sus talentos, su presencia, que hay gente que se fuma. ¿Y dónde está? Con mi mujercita, con mi niñito, fantástico, hay que darle calor a la familia. Oye, pero
también la gente puede tener un poquito más de ti. Porque ustedes tienen familia, Ligia tiene nieto, Ligia y está y tiene su marido y tiene su mamá de 92 años, que ella es la que la cuida y la lleva a la cita. Ustedes creen que todo el mundo no tiene nada que hacer. Sí tiene, pero no pierden el tiempo. Que hay gente que está acá en la casa limpiando. ¿Cuántas veces usted limpia la casa, hombre? Que hay gente que limpia el baño. Si son gente decente y son gente funcional y son gente limpia, usted no tiene que estar limpiando el baño todos los días. ¿Cuánta gente hace caca y pipi todos los días? Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué tú no te puedes brindar para algo? Y no es que usted me traiga una comprita. No, no, eso también. Pero ¿en qué yo puedo? ¿En qué yo puedo ayudar? Decirle a Irma que pobrecita tiene sus limitaciones. Irma, te puedo contestar un teléfono, te puedo hacer un trabajo. Tú misma que eres contable, que estás todo el día ya limpia y limpia, acábate de mudar del bendito QS y búscate algo y ponte a trabajar en algo productivo. Es que nosotros, hermanos, ustedes se ríen de lo que yo digo, pero es que tenemos que caer porque el tiempo se está acabando. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? El bien que hiciste y el mal que te economizaste. Yo tengo algo que ustedes no tienen. Yo tengo que pasarme todo el tiempo en funerales. En este momento, en esta parroquia, hay 4 enfermos de cáncer. Lili se acaba de llevar a su marido para Tampa porque ha dado el cáncer y se le ha dado. Lili, Luchín, Lucy, ¿cómo se llama la que dice amén, caramba? Dorothy, se murió el papá de Iskra en Nicaragua y el hijo de María del Carmen se está muriendo. Que tuvo, eso se está dando aquí y yo tengo que sostener a esta gente porque esa es mi familia. Yo tengo a mi sobrina la grande que está en cita, le pido oración, que está teniendo problemas de los pies muy hinchados, tiene 40 años, ustedes saben las mujeres que están aquí. Y es para yo no hacer más nada. Ahora mismo cuando salga de aquí yo tengo que ir a los cielos mutuos. Una persona muy querida por Puerto Rico, cáncer. Si es que el cáncer, y con esa espada que todo el mundo tiene aquí, cualquiera de nosotros es próximo. Y usted cuando termina, porque eso es tan sencillo, como que la verruguita, oye chico, esa verruguita, y lleva el médico y dice, eso a mí no me gusta. Y de pronto no es la verruguita, es el pulmón y todo, y se acabó. Y cuando llega ese momento, ya es muy tarde, porque empieza la quimioterapia, la cuestión y el lío, y colorín colorado este cuento, y usted puso en la maleta. Porque el tiempo este no era solamente para mí, para los míos, era para los míos, para mí y para el prójimo. Ahí está el secreto de la verdadera alegría. Y es increíble que esta gente siempre tiene una sonrisa en la boca. Y toda esta gente que tiene tanto, prepotente, pesada, antipática, se vuelven. No entiendo. La verdadera alegría, hermano, está en saber que Dios está conmigo, que yo estoy con Dios. Y porque yo estoy con Dios, yo estoy con todo aquel hombre y mujer que Dios pone en el camino y que yo puedo ayudar. Ese es el secreto. Yo no conozco a ninguno de los niños que va a estar hoy ahí. El elenco no sabe. Ellos están esperando la matiné porque dicen, los niños van a estar ahí. Tus deambulantes. Y que alguno de ustedes se está deprivando de esa bendición. Ahí está la verdadera alegría. Por eso el puñetero sinvergüenza malo del diablo no quiere, porque no quiere que seamos felices. Él quiere que usted esté deprimido, que usted esté amargado. Eso es lo que él quiere. Entonces, te hace creer esto. Entonces, te hace unos mejunjes en la cabeza. Que todo el mundo tiene muchas cosas y no tiene nada. Sí, ya yo lo sé. Ya, no te preocupes. Ya somos viejos amigos. Pero
Le digo, no de que eso lo distraiga. Lo más que puedo, que me caí, ya me caí. Así que, así, pero les vuelvo y termino con esto, hermano. No pierdan la alegría de la Navidad. La Navidad es un niño que se dio, ahí estaba Dios. Yo me imagino en aquella noche fría, maloliente, porque si ustedes entraran en las cuevas de Belén todavía hoy, huelen malísimo, porque ahí están los animalitos, se hacen todo por la noche. Y yo me imagino aquella niña de 15 años con aquel bebazo precioso en los brazos y la sonrisa de esa mujer. ¿Saben por qué? Porque por su sí, que conllevó inclusive el riesgo de que José la denunciara y la apedreara y la matara, un sí que conllevó el riesgo de su propia vida, pero que salió con una bendición que era ser la madre del Mesías. Yo me imagino a esa niña que tiene que haber sido la mujer más linda que ha cruzado la faz de la tierra, con aquel bebote en medio del sereno y de la frialdad de la noche y de todo el mal olor que había allí. Yo me imagino la sonrisa de ellos dos, de José y de ella, porque Dios había nacido y había nacido porque ellos dos dijeron que sí. Cosa más linda, o sea, hermano, Dios nació porque alguien dijo que sí. ¿Y quién nace porque usted dice que sí? Cuidado, que Dios no deje de nacer en alguien porque usted dijo que no. Amén. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Demos gracias a Dios que en Cristo ha cancelado la condena que pesaba sobre nosotros y sobre toda la humanidad. Y digamos con alegría junto a todos los hombres, con fuerza y con fe, ven Señor Jesús. Para que la iglesia proclame con su vida el gozo de saber ya cercano al Emmanuel, al Dios con nosotros, que viene a salvarnos, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que el Papa y todos los pastores, ministros de la iglesia, estimulemos a los fieles a esperar a Jesús, la paz viviente, para que encuentren en Él la plena felicidad y en su nombre sean constructores de la concordia y la fraternidad, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que en este tiempo de Adviento todos los hombres esperemos alegre y activamente al Salvador, para que los pobres aguarden contra toda desesperanza su próxima liberación y para que el Emmanuel sostenga a quienes con su entrega despierta la ilusión y la alegría en el corazón de sus hermanos, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que a todos los que sufren, a los enfermos y a los emigrantes, a los desterrados y a los presos, a los que no tienen la experiencia del amor cercano y desinteresado, el Espíritu de Jesús les manifieste la liberación definitiva de cuanto ahora les angustia, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que la paz y la alegría sean el fruto maduro de nuestra fe, nuestra esperanza y de nuestro amor sincero, y con nuestras vidas comuniquemos la felicidad de sabernos salvados, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por todas las personas enfermas de cáncer, especialmente esta varias personas de la comunidad,
por el hijo de María del Carmen, que está bien malito. De hecho, me da mucha pena porque está en Estados Unidos y está lleno de mangueras y de cosas. Y me estaba contando una hermana que habla con ella todos los días, que una enfermera entró, es que a veces en el mundo de la medicina la gente pierde la sensibilidad. Y le dijo a ella, yo no sé por qué ustedes no le quitan todo eso ya si él está muerto. Es una barbaridad, pero así está la gente, ¿ves? Porque no es el hijo de ella. Porque no es el hijo de ella. Por María del Carmen, por Iskra, imagínense ustedes un funeral en Nicaragua en el día de hoy. Y por todas las otras personas que la parroquia están echando el resto, por una Evelyn, que todavía sigue trabajando como directora de una escuela, está en la obra y sigue echando para adelante. Por toda esta gente que está viendo la milla extra, para que se sientan bendecidas por Dios. Y por todas las intenciones, por esta hermana nuestra que está en el auxilio, que está muy malita también de cáncer. Y por todos los que sufren y a veces no encuentran el sentido. Madres jóvenes con niños que están muriéndose. Y dice, ¿por qué ellas y no otro? Le damos un voto de confianza a Dios. Dios de la vida y de la paz, mira con amor a tu pueblo que con confianza eleva sus ojos hacia ti. Y haz que cuando venga tu Hijo nos encuentre unidos en el amor, fuertes en la fe y alegres en la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos a Dios por esta ofrenda. Ofrenda muy importante porque aquí somos dos grupos que mantenemos toda la parroquia. Pero ahora mismo, dentro de unos días, 15 de diciembre, la parroquia va a celebrar, y quiero que la celebremos en grande, 15 años. Son bodas de, no me acuerdo de qué. Pero son 15 años que vamos a celebrar de tener la capilla de adoración perpetua abierta. Y hay que celebrarlo. Porque cuando yo empecé con todo esto, no dejaron de haber las auras tiñosas. Que eso es usted, aquí no va a venir nadie. Pues miren, por 15 años aquí ha estado viniendo gente que ya estamos casi en el millón de personas que han pasado por la capilla. Y esa capilla la sostenemos todos. Y yo sigo diciendo que si no han pasado cosas peores en Puerto Rico, es que en Puerto Rico hay un gigantesco pararrayos que para ahí. Nadie tiene idea de lo que sale de ahí. Porque ahí está Cristo, ahí puesto el Señor, el arca de la alianza. Ahí está. Y hay que mantener eso. Y el día que yo no esté aquí, por favor, venga quien venga, si tienen que hacer piquete, llamar a Telemundo y a Univisión y a Televisa, yo desde donde esté le daré mi bendición. Por favor, no deje que le cierren esa capilla. Pues esa capilla no es nuestra, esa capilla es de este país y de todo el Caribe. Nosotros somos simple y llanamente los custodios, que hemos sido seleccionados por Dios para que junto a los ángeles tengamos un lugar donde Cristo personalmente le ministra a su pueblo. Yo le doy gracias a Dios porque ustedes sostienen esta comunidad y yo creo que cuando uno da, uno recibe mucho más. Ustedes y yo nunca, nunca, nunca le vamos a ganar a Dios en generosidad. Eso es imposible. Así que si usted no lo hace por religión, hágalo por interés. Porque Él lo dijo. El que deje esto, esto y esto, yo le daré el 100 por 1 y la vida eterna. Y el Señor no miente. Busquen el gozo donde lo encuentran. Aquí hay cosillas para hacernos cosquillas. Pero la carcajada sabrosa que le da felicidad y contento al alma sale de un corazón que sabe quién es Dios y lo que Dios nos pide. Que el Señor les bendiga su vida para que su vida sea una ofrenda. Y en esa vida usted dé de lo que tiene, no de lo que le sobra, de su tiempo, su talento y su tesoro. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gozo, gozo, gozo yo tenía.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandas celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de recitar el prefacio, cantar el Santus y entrar en la parte eucarística como tal, vamos a encender la tercera vela de Adviento. Una oración muy bonita que resume con esta vela que vamos a encender todo lo que yo he compartido con ustedes hoy. Así que mientras el diácono enciende la tercera, decimos todos: en las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia, el Señor va a llegar. Preparad sus caminos porque ya se acerca. Adornad vuestra alma como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres velas, cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que calientes. Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A Él que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento, para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada por él, tomó pan. Y dándote gracias,
gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, muy especialmente del Papa de Iskra, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz de contigo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y la sangre. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Cuerpo y la sangre de Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Solamente dos o tres cositas. Primero, ya como se habrán fijado, si van a la capilla, ya están los columbarios aquí, que era la parte más difícil, porque eso vino de Canadá. Ahora falta un poco de labor de electricidad en los pisos, terminar el landscaping. Yo creo que para comienzo de este próximo año vamos ya a inaugurar y bendecir el columbario. Y eso pues ya le crea toda esa parte. Cuando uno va desde aquí, el ángel, para allá, un terreno de silencio, de meditación. Nos hace falta esos espacios. Yo me alegro mucho cuando la gente dice, aquí se siente mucha paz. Es que no hay lugares donde uno pueda estar tranquilo, en silencio con Dios. Yo agradezco mucho que la gente de la capilla nunca habla. Y aún los que van al parquecito mantienen. Ya vamos a ir, porque esa parte aquí viene pintada en azul, como las nubes, así. Y ahí viene la famosa frase, ¿no? Silencio, aquí comienza la eternidad. Y eso pues le da pues el silencio de los fieles difuntos, el silencio de la presencia de Dios que está presente en el Santísimo expuesto, silencio en el que uno se recoge. Tenemos que ser gente de silencio. Y cuando hablemos, hable lo necesario. No sea parlanchín, que la gente que habla mucho suelta demasiada información. Que acuerden lo que dicen los chinos, ¿no? Los confucionistas, dice: la palabra que no he dicho es mía, la palabra que ya dije no me pertenece. Cuando usted la suelta, por eso la gente de forma habla poco, ¿ve? Y ese es un silencio aquí, así que ya lo vieron, ya están entrando. Es un lugar para, antiguamente las parroquias tenían cementerios, porque qué mejor lugar para descansar que en un lugar, ¿no? Todas las misas que se celebran aquí están ofrecidas por ellos. Así que imagínense ustedes. Así que ya más o menos lo prometido se va cumpliendo. Lo otro es que ahora en la oficina se están registrando las personas para la fiesta de fin de año. La fiesta es muy bonita. Si usted se va a quedar en su casa, venga para acá con nosotros. La comida es muy sabrosa, la misa es a las 7, damos gracias. Después pasamos, bailamos y a las 12 menos cuarto, cuando el mundo comienza con su pirotecnia y su jaleo, nosotros a las 12 menos cuarto estamos frente al Santísimo, dándole la bienvenida al año y consagrando el año, Puerto Rico y todos los demás países del mundo, a los sagrados corazones de Jesús y María Inmaculada. Yo creo que usted puede recibir un mejor. Así que está Matrimonios Caná está ahora en la oficina. Acuérdense que ya no hay boletos aquí a la venta, los boletos están en Bellas Artes, correcto, verá aquí ya no hay ventas de boletos. Así que les invito, hoy cerramos el primer fin de semana, que del próximo y el otro. Inviten a la gente porque acuérdense que su boleto no es solamente para ver algo muy lindo, que refresque el alma, ¿no? Un cuento muy bonito que tiene mucha enseñanza, sino que su boleto está beneficiando a tres entidades que las tres son muy necesarias. Y que hoy los que vayan, ¿alguna persona va hoy? Bueno, pues van a ver esa parte tan linda de todos esos niños. Ustedes van a estar abajo. Toda la parte de arriba son niños de hogares sustitutos. Yo estoy muy contento porque lo único que siento es que no tuvimos dinero, porque hubiera querido que un millonario de los muchos que hay en este país me hubiera dicho: padre, usted tiene cuatro funciones para todos los niños que no pueden ir. Acuérdense que el departamento de familia compró 400 boletos, pero el departamento de la familia tiene en su custodia 3.117 niños. Eso es el departamento de familia, más todos los hogares que nosotros hemos tocado. Nuestro país está enfermo. Los niños no deben de criarse sino con sus padres. Pero cuando los padres lo que hacen es más daño que bien, hay que removerlos de ahí. Así que hoy es un día muy bonito con todo lo que eso conlleva. Así que finalmente,
que hay algo que me pusieron aquí, que a la niña Clara Sofía Meléndez Oyola le encontraron una masa en el ovario y el vaso y está en el oncológico del centro médico. ¿Saben cómo se llama esto, no? Una reafirmación de lo que estamos haciendo. Una niña, no es una mujer, una niña. El cáncer es la pandemia del siglo XXI. Y yo espero que usted no aprenda a las malas. Cuando la tenga usted, lo tenga un ser querido. Haga el bien, que eso es bendición para los suyos. La única manera que uno le da gracias a Dios es haciendo el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Y finalmente, le doy las gracias hoy al equipo de liturgia, porque están aquí desde las 4:30 de la mañana y han hecho una comida muy sabrosa, muy buena, que ellos tienen hoy en el menú: arroz con gandules, pernil y pavo, guineitos en escabeche, pastel de yuca con pollo aparte. Y entonces tienen varios postres, tembleque, nevada, y el a que le gusta los pies, hay un pie de pecan pie y pie de manzana, que a mí me lo regalaron, pero yo tuve que echarlo para adelante porque no me lo puedo comer, pero lo tuve que sacarlo porque me comí un pedazo, pero exquisito, exquisito, así que cómanlo por mí. Así que eso es todo. Si pueden, hagan el novenario, hagan el novenario. Ustedes no van a tener más cosas que yo, pero con todo lo que es para mí levantarme a las 4:30 de la mañana para prepararme, es una bendición, es una vez al año. Y aquí desayuna, o sea que no hay ninguna excusa para llegar. Estamos terminando, yo me lo propuse, la misa dura una hora máximo para que todo el mundo pueda llegar. O sea, hagan eso por Dios, denle cabida a una Navidad espiritualizada, una Navidad con sentido. No les va a pesar, no les va a pesar. Y el Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Vayamos a compartir la alegría de saber que nuestro Rey y Salvador está por llegar. Hermano, lo podemos ir en la paz del Señor. Yeah.